Entre el 24 y el 28 de julio, el pueblo de Villargordo, municipio de Villatorres, celebra por todo lo alto sus fiestas en honor del Cristo de la Salud, muy venerado por estas gentes. Por este motivo, si es que hace falta excusa para acercarse a estas tierras olivareras, la radio de multimedia jiennense y 10 Televisión desplazaron un equipo de profesionales para describir lo que allí acontece. En Villatorres, en el núcleo urbano de Villargordo. Es uno de los núcleos de población de Villatorres que se componen por Torre Quebradilla, Vados de Torralba y el núcleo más grande que es en el que nos encontramos, Villargordo, que hoy comienza las ferias y fiestas en honor al Cristo de la Salud. Estamos ubicados en la comarca de La Loma, junto a Atlas, la Asociación para el Desarrollo de La Loma y las Villas, y estamos descubriendo poco a poco estas comarcas y estos pueblos, sus fiestas, sus costumbres, sus modos de vida, en localidades pequeñas como esta que todo se vive más intensamente. Unas fiestas que vienen a romper un poquito la rutina de un pueblo agrícola y que por unos días se deja hablar pues de lo que suelen hablar los agricultores, de olivos, de riegos, de goteros, de aceituna, para hablar de personas, para compartir con reuniones en el bar, en la verbena, en fin. Nos vamos a hablar de feria junto a Atlas y estamos ubicados además en un lugar muy fresquito en el paseo de este pueblo, en el paseo de la Constitución. Nos hemos salido a hacer un programa exterior para los micrófonos de Multimedia Jiennense y 10 Televisión y estamos aquí sentados con buena gente, con muchos de ellos pertenecientes a esta corporación municipal, y en primer lugar voy a saludar al alcalde de Villatorres que está con nosotros aquí, se llama Sebastián López. Muy buenas tardes, Sebastián. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos iniciando la fiesta. La fiesta. ¿Qué tal sale? Comienzan esta noche, ¿no? Bueno, sí, esta noche es el pregón de las fiestas que lo da un cura párroco que hubo aquí hace ya un tiempo, más arriba Ayuso, y con eso es un poco el pistoletazo de salida. Aunque oficialmente el comienzo de la fiesta es con la bajada del Cristo de la Salud, que es mañana día 24. Mañana 24, ¿la bajada desde dónde? Desde la ermita hasta la parroquia. ¿Y está, está muy lejos la ermita de aquí? Sí, bueno, aquí todo está cerca. Todo está cerca, ¿no? Pero bueno, unos 200 metros, 300 metros. Sí, sí, hacen una procesión. 500 metros. Hacen una procesión desde, sí, una desde procesión, la ermita una procesión muy tradicional, muy concurrida. Atrae a mucha gente de la comarca y sobre todo lo que más atrae es a gente que emigró en su día y que ya, más que los que emigraron, son los descendientes de los que emigraron los que se acercan todavía a bajar al Cristo y a subirlo el día 28. Porque cuando decimos atrae a la gente de la comarca, exactamente desde qué pueblos vienen, porque esto está céntrico, ubicado en un lugar céntrico de la provincia, pero que los demás pueblos están un poquito retirados de aquí, ¿no? Sí, bueno, vienen de Mejiba, vienen de Campillo del Río, vienen de Torre Quebradilla, lógicamente, de Vados de Torralba, viene incluso alguna gente de Jaén. Vamos, atrae muchísima gente. ¿Sí? Lo que he dicho yo al principio, las fiestas vienen sobre todo a darle, a interrumpir ese estar natural de esta gente que normalmente durante todo el año pues no hay muchas cosas que hacer, ¿no? Y viene a darle un... Sí, creo que además es muy oportuna porque hoy en la situación socioeconómica que tenemos, que es muy preocupante y donde la gente pues le falta lo más importante para su realización personal y para su vida diaria, que es el trabajo. Y bueno, y intentamos de que esto, no para que se olvide, porque yo creo que hay que tenerlo muy presente, porque esta es una situación que tenemos que sacar adelante, pero sí, lógicamente, pues nos sirve pues quizás para olvidar un poco los problemas que cotidianamente tenemos. Digo problemas que se pueden solucionar todos, pero que todo el mundo tenemos. Pero escúchame, alcalde, al villagordeño no le afecta mucho la prima de riesgo, ¿sí? Al villagordo lo que le afecta, como te digo, es el poder llegar a final de mes
y el poder tener unas condiciones dignas de vida. Entonces la prima de riesgo sí que nos afecta. Sí, también, ¿no? Al final. Los especuladores no miran caras, ni miran... Los especuladores lo que miran es su bolsillo y su dinero. Y entonces, desgraciadamente, pues sí que nos afecta, claro que sí. ¿Cómo se vive en Villargordo durante todo el año? Porque realmente este pueblo está dedicado plena y exclusivamente a la agricultura. Tenéis el río, no lo tenéis muy lejano y tenéis una cantidad de olivos de regadíos, la verdad es que muy importante, ¿no? Sí, prácticamente todo el término de municipal está de riego. De riego. Con lo cual hemos tenido unos años bastante buenos en la producción de cosecha, efectivamente. Prácticamente desde que se puso el riego hace, quiero recordar, unos 20 años aproximadamente, pues no ha faltado la cosecha. Y desgraciadamente este año sí que va a faltar. Este año tenemos una cosecha muy pobre y eso va a repercutir muy negativamente y se va a unir a todo lo que decía antes, lo de las primas de riesgo dichosas. Sí, no, el otro día estaba, ¿en qué pueblo era? En Peal de Becerro me decía un pealeño, decía, mira, ¿yo qué quieres que te diga? Mientras que tenga cosecha y el aceite no esté tan barato como está ahora, yo lo de la prima de riesgo, como que tú comprenderás, me da igual, ¿no? Yo aquí vivo bien mientras que tenga cosecha y el aceite esté caro. Lo que pasa es que este año se ha juntado el hambre con la gana de comer. Exactamente, eso te iba a decir, que este año se ha juntado la prima de riesgo, la falta de trabajo, las penalidades que estamos pasando en esta situación, junto con la falta de cosecha y con los precios del aceite muy bajos. Entonces, y bueno, hay que decir que el precio del aceite, lo de las primas de riesgo no están tan desligados, es algo que se da la mano y va todo ligado, porque estamos en manos de especuladores, tanto los de la prima de riego como los del aceite. Es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, ahora está subiendo el aceite, ¿eh? Que lo he mirado yo, el pool ese probablemente en internet y dice, probablemente el aceite está cuando subiendo. Ya todas las cooperativas o gran parte lo hayan de las vendido, sube, han ¿no? vendido el aceite. Fíjate qué casualidad que ha subido ahora cuando está en manos de los distribuidores. Ese no es son, el problema. No son listos ni nada esto, ¿eh? Son listos. No, o más bien que nosotros no hemos sido capaces de organizar vender nuestro producto. Pero bueno, si nos damos cuenta a tiempo, todavía yo creo que estamos a tiempo y se están dando pasos. Nosotros en concreto aquí en Villa de Torres, en el municipio, hemos hecho una comisión entre los concejales en principio y las cooperativas y vamos a trabajar, pero desde luego nosotros solos no podemos, hay que hacer unir fuerza en toda la provincia y bueno, y algo se está haciendo, pero desde luego se ha hecho tarde. Sí. Porque pero ya... fíjese que se han unido en un solo ente municipal las tres poblaciones, ¿no? Los tres núcleos urbanos, sin embargo hay tres cooperativas que se podían también haber unido, ¿no? Decir, claro, cuando decía lo que decía anteriormente, estoy pensando en eso y en otras cosas, pero también hay que meterse autocrítico y saber que un pueblo con 4.000 y pico habitantes, no puede tener tres cooperativas y que cada uno haga la guerra por su cuenta. Eso es un caballo de batalla que nosotros estamos abordando. Esta comisión precisamente tiene el objetivo de que las cooperativas trabajen conjuntamente para dar pasos. No vamos a solucionar el problema de una taca, pero sí que se pueden dar pasos para que no se haga, como digo, he dicho antes, la guerra por cada uno por su cuenta, ¿no? Bueno, usted creo que está gobernando en coalición con el Partido Socialista. Usted es de Izquierda Unida, ¿no? Sí, sí. Y está gobernando en coalición con... Tiene que ser su socio de... Sí, sí. De gobierno, que lo vamos a presentar, ¿no? Está aquí con nosotros Miguel Ángel Navarro. Hola, buenas. Buenas tardes. Él es concejal de Cultura y socio de gobierno de... Del amigo Sebastián, que es buen socio, es sí, compañero de viaje bueno, ¿no? Sí. Que no diga otra cosa, ¿no? cuidado que... Nos llevamos bien. ¿Sí? Se puede tratar con... Dice que lo de Izquierda Unida últimamente, no, pero últimamente está lo de Izquierda Unida que se abren a todo. Sí, al final luego no son los partidos, son las personas, sobre todo en los pueblos, mientras más pequeños, pues más se nota la persona que el partido, aunque cada uno tenga su ideología y su manera de pensar, pero luego al final es la persona la que... Muy la bien. Que tiene que ver. ¿Y qué habéis pensado entre los dos para darle vida a este pueblo? Bueno, pues la verdad, yo sobre todo me estoy dedicando a la concejalía mía, que es cultura. Que es lo que llevo, ¿no? Y entonces no nos podemos quejar. Antes hablaba de un poco la rutina y la verdad es que tenemos un pueblo que tiene una movilidad cultural y deportiva estupenda, porque aquí
hay asociaciones culturales un montón, bandas de música, coros rocieros, asociaciones de fotografía y de deporte lo mismo. Hay club prácticamente de todos los deportes practicables en un pueblo de los habitantes que tenemos. Y la gente que no llega, el que quiera, claro, si quiere, pues no te da tiempo a aburrirte, ¿no? Porque tienes todas las tardes y además en la programación, si te has dado cuenta de la fiesta, pues se ve prácticamente el fruto de todo lo que se viene haciendo durante el año, ¿no? Y son pues las actividades que se vienen montando y que se vienen organizando y eso, ahí pues de todo prácticamente. ¿Y le dais cabida a todas esas asociaciones sí, en la que, feria? Es lo que pretendemos. Sería más fácil desde luego cuando llegan las fiestas, cuando llegan alguna época concreta, pues contratar, no sé, un grupo de teatro, pero nosotros preferimos tener un grupo de teatro aquí que esté todo el año trabajando, que creen una amistad entre ellos y que luego al final cuando llegan las fiestas pues hagan su actuación, lo mismo que eso pues con la banda de música, con los coros, en fin, con todas las asociaciones hay. Fíjate lo que me has dicho, Miguel Ángel, que en un pueblo, un núcleo urbano de 3.000 y pico habitantes como es Villargordo, banda de música. Pero es que hay tres, que ¿no? Es tres bandas de tres música. Tres bandas de música. Además, por ponerte un ejemplo. Creo que son famosas sí. En la mitad de la provincia porque yo sé de pueblo donde la banda de música de la agrupación musical de. Tiene mucha de calidad. Tiene mucha calidad las bandas. Tres bandas de música. Dos coros rocieros. ¿De teatro? ¿Cuánto grupo de teatro? De teatro hay un grupo de teatro. Un grupo de teatro. ¿Qué más tienen? Hay pues una asociación fotográfica, ahí también, y no sé, es que esto es muy atrevido, porque ahora se te olvida alguno y luego te tiran de la oreja. Sí, ¿no? Pero que vamos, que prácticamente hay de todo y de deportes también. Hay un club de baloncesto, hay club de tenis, el Villargordo Club de Fútbol, que tiene todas las categorías, desde prebenjamines hasta los seniors, y en todas tiene equipo, incluso en algunas categorías tiene equipo femenino, y la verdad es que cuando vas por las instalaciones deportivas o culturales cualquier tarde, aquella es un hervidero de gente y de críos, y la verdad es que da alegría. ¿Y eso cómo se consigue? O sea, ¿cómo se moviliza la población, una población tan pequeña, para que todo el mundo se implique en la vida social? Tiene que estar un poco predeterminado, ¿no? Cada uno tiene que tener actitudes para sí, pero luego también si la oferta es buena y de calidad, pues la verdad es que la gente se va montando al barco, ¿no? Costó, yo me acuerdo hace unos años cuando se inauguró el campo de fútbol de césped artificial, que aquello era una novedad, costó un dineral, pero eso, ¿con qué se ha ganado con eso? Pues que prácticamente no haya tiempo para que nadie pueda. Ahora hemos hecho, por ejemplo, un campeonato de fútbol 7 y no lo hemos visto y no lo hemos deseado porque siempre estaba ocupado el campo. No había manera de meterlo ahí jugando a las 11 de la noche, jugando. Entonces eso se consigue, pues eso, dándole unas buenas instalaciones, ofertándole las cosas bien y haciéndolas atractivas, y la verdad que así se van enganchando. O sea que, al final, alcalde, yo recuerdo no hace mucho tiempo cuando lo de los campos de fútbol de césped artificial, que los daban ahí, te ibas a Sevilla y te daban uno, y decía, todos los pueblos van a tener ya un campo de fútbol, y parecía, ahora en una época de crisis parecía como un derroche, pero te encuentras localidades donde dices, es que si no es gracias a esas instalaciones, es que la vida, por ejemplo, deportiva del pueblo se hubiera quedado muerta. A lo mejor los chavales, en vez de estar pegándole patadas al balón, pues a lo mejor están pegando patadas a una lata, que es peor, ¿no? Yo siempre estoy defendiendo esta idea precisamente en la época de crisis, donde parece que los recortes es la mejor política que se puede hacer, y yo no estoy de acuerdo ni muchísimo menos en eso. Yo creo que cualquier dinero que se pueda y que se invierta en instalaciones deportivas, en instalaciones culturales, como decía Miguel Ángel, en fomentar la cultura, en fomentar el deporte, aparte del valor social y el valor educativo que tiene para los jóvenes, tiene un valor también, es una fuente también de creación de riqueza, ¿no? Y sobre todo lo que fomenta mucho la convivencia entre la gente. Decía antes eso, y esto se ha conseguido lógicamente, pues como ha dicho Miguel Ángel, ofertando instalaciones, buenas instalaciones. Podemos decir que tenemos ahora mismo unas instalaciones muy dignas aquí en nuestro pueblo, pero también con el trabajo y con el tiempo. Yo creo que hay muchas personas que hay que agradecerle el tiempo que le están dedicando desde hace ya muchos años. Y yo creo que eso es muy, muy de admirar, y yo creo que hay que hacerle un reconocimiento muy importante, porque alguna gente piensa que es un tiempo perdido, un tiempo que como no tiene que hacer otra cosa. Sí, tiene que hacer otra cosa. Lo que tiene que hacer es dar algo por el entorno más próximo que tenemos, que es la sociedad de nuestro pueblo. Claro que sí. Bueno, ahora seguiremos hablando de Villargordo y de Villatorres, pero estamos en fiestas, que leñe. Voy a presentarles a la concejala de festejo, que la tengo aquí a mi lado, Eva Serrano. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues muy bien, deseosa ya de darle comienzo a esta fiesta. Oye, porque después de tanto trabajo, una se siente satisfecha cuando
se van desarrollando las cosas bien, que esperemos que así sea. Hemos llegado esta mañana al ayuntamiento y hemos visto a Eva más lía que la pata un romano, porque es que además, digo, bueno, si esto parece el Ayuntamiento de Madrid, que no la dejan a la mujer. Pues la verdad es que sí, porque no es hoy, ¿eh? Ya llevamos unos días bastante, pero sí, ya ultimando las últimas cosillas que siempre quedan para última hora, pues claro que estamos liados, sí. Muy bien, y cuéntame las cosillas así más bonitas de ver aquí en Villalgordo. Hombre, pues a mí particularmente lo que más me gusta es los cabezudos. Sí, y yo creo que, bueno, en general todo, porque hay actividades para todas las edades, desde niños, mayores, en fin, hay infinidad de actividades. Pero el día de los cabezudos, que es el día 24 por mañana. La mañana, uh-huh. Esto se pone, esta plaza, que aquí no cabe un alfiler. Y eso, la verdad es que a los que trabajamos estas fiestas, pues nos satisface mucho. ¿Sí? ¿Los cabezudos son alquilados o de propiedad? No, son de propiedad, propiedad, sí. Este año ha empezado la escuela de verano, que ha sido, bueno, la primera vez que ha funcionado la escuela de verano aquí en Villatorres. Y los niños, hemos hecho un taller. Y los un niños taller de gigantes de cabezudos. Y los niños pues van a salir este año, como ellos han podido hacerlo, pero van a estrenar sus propios cabezudos. ¿Se lo han hecho ellos? Se lo han hecho ellos. Aparte de los que ya tenemos aquí, claro. Sí, ¿Cuántos más o menos salen? ¿Cuántas figuras de estas salen? Pues, no sé, veintitantas, treinta, no sé exactamente, pero bastante, sí. Y los niños están ilusionados con su... Sí, niños y mayores. Y mayores, niños, ¿no? Niños y mayores. Aquí mañana, cuando sea la hora de salir los cabezudos, hay una cola ya desde bien tempranico, porque la verdad es que es una cosa que le hace bastante ilusión al principio de las fiestas también. Bueno, en esa escuela de verano le habría educado a los niños cómo salir correctamente con su cabezudo, sí, saludar, sí. Pues saluda fácil. Y dice, mira, tú te miras en la tele los reyes lo que hacen, y vas todo el camino así. Y van saltando y ya está. Y la verdad es que están muy ilusionados porque se lo han preparado a ellos mismos y están muy ilusionados. Muy bien, ¿y la verbena dónde la hacéis? Pues la verbena la hacemos en la caseta municipal. ¿Dónde la tenéis? La caseta municipal la tenemos por el Llano de la Viña, que se llama aquella zona. Uh-huh. Y bueno, pues allí están desde el 24 al 28 nuestras verbenas. ¿Y con un paseo tan hermoso como tenéis aquí, por qué no hacéis la feria por aquí? Pues aquí se hace la fiesta de las flores, efectivamente, aquí en este paseo. ¿Eso qué es? Pues la feria chica, como le llamamos, que es una pequeña feria que tenemos en mayo. Uh-huh. Pero viene tantísima gente de fuera en estas fechas que el paseo este se nos queda pequeño, entonces nos tenemos que ir a aquel recinto, que donde ya se viene hace unos años celebrando las verbenas y vienen, en fin, las atracciones que vienen para los niños y eso, en aquella zona de Llano de la Viña, como ya... ¿Y allí hacéis todo el día de feria, quiero decir? ¿La feria de día se tapea por aquí, por los pueblos, por el centro? La feria de día está orientada para que esté la gente, porque los bares están aquí en esta, claro, en esta plaza. Nosotros hemos puesto una carpa aquí también para... Porque la feria de día, yo creo que por la climatología que tenemos aquí en el mes de julio, pues no estaba muy... Sí, por la gente... el calor y eso, pero bueno, le vamos a dar un arreglillo a esto, vamos a poner unos periquitos de aquellos que se ponen... Churuflitos de esos que se ponen en Sevilla, ¿no? Y unos tordillos aquí y verás qué bien va a quedar la cosa. Vale. ¿Y qué más cosillas tenéis? Bueno, pues ya te he dicho, infinidad de cosas entre mayores y niños. Tenemos la convivencia con los mayores también. Uh-huh. Día de la fiesta de mayores, sí, ¿no? Sí, una convivencia que hacemos con las personas mayores, con los niños también muchísimas actividades. Va a venir un parque acuático a la piscina municipal también para los niños. Y otro día aquí, para los niños, para más actividades tenemos programadas, porque la verdad es que son los más agradecidos. Mm. y aquí en la plaza pues también unos globos hinchables, en fin, pintacaras, un cuentacuentos, variedad de cosas. Sí. Muy bien, permíteme, Eva, voy a presentar a Loli Bedmar, que es concejala de deportes. Hola Loli, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también está Miguel García, que es el técnico del ayuntamiento, al que al final le echan todas las broncas si algo falla, ¿verdad, Miguel? Correcto, o sea, no me he equivocado en nada. En nada. Bueno, vosotros organizáis sobre todo todas las actividades de deportes, y de juventud, ¿no? Sí. Loli, y he visto que tenéis, por ejemplo, mañana, he visto que tenéis el trofeo de lanzadores de penalti y porteros. Sí. ¿Cuánto daño ha hecho Casillas al fútbol, No, hombre. Este año es una cosa nueva que no hemos sacado del bolsillo y, vamos, está teniendo ahora mismo mucha... La gente se está volcando y esperemos que mañana...
No, no, es que es la primera vez que lo veo, porque en baloncesto sí he visto torneo de mates y tal, ¿no? Pero un torneo de penaltis y porteros sí, es la primera vez que lo veo, ¿no? Yo creo que vamos a lo innovador. ¿Eh? Sí. La gente dice, vamos a hacer un partido de exhibición de fútbol. No, no, vosotros vais a hacer un partido de penaltis, ¿eh? De penaltis. Para resarcirnos de la Eurocopa, lo que penamos allí con el... Para que venga, hombre, también para que se luzcan los porteros y los lanzadores. Y entonces, pues, hemos abierto el campo a toda la provincia para que venga gente de fuera. Esta tarde lo hacemos de los menores de 15 años y el jueves creo que es cuando lo hacemos ya para los mayores. ¿Y viene gente de fuera? A sí. ¿Sí? ¿Cuánta gente, Miguel? No sé, pero como es una actividad pionera, no sé exactamente la acogida que tendrá, pero estoy seguro de que hay gente, bastante gente que va a acudir. Sobre todo, básicamente, por la novedad. Me parece interesante. Bueno, y es cierto lo que dice el concejal de Cultura, que en el tema de las actividades deportivas estáis todo el año trabajando con un montón de niños. Sí. ¿Sí? ¿Y eso cómo se hace? Eso echando mucha hora. ¿Sí? todos los días en las pistas. Pues la verdad es que está saliendo de todos los deportes y está la gente muy volcada. Y vamos, en el fútbol es que tenemos 200 niños jugando al fútbol. ¿200? ¿Y aparte de fútbol tenéis más escuelas deportivas? Sí, tenemos ahí un club de pádel también que se está formando ahora. Tenemos un club también de tenis que es vamos, uno de los mejores de la provincia. Tenemos baloncesto femenino, fútbol femenino, tiro con arco. De todo se está dando también talla de pilates, ciclismo. Es impresionante, ¿eh? O sea, no creía yo que en un pueblo tan pequeño se podrían hacer tantas cosas. Pues sí. Vamos, estamos jugando el trofeo de fútbol sala de Santiago y contábamos con menos equipos y hemos tenido que cortar porque podíamos estar hasta agosto haciendo partidos. Sí, y los niños, bueno, los padres pagan cuotas por apuntarse y inscribirse. En tenis, por ejemplo, en el club sí tiene... Nosotros tenemos las instalaciones que sí hay que alquilarlas. Por eso, porque es que hay tantísima gente que tenemos que... Sí, hay que darle un orden, ¿no? Claro, las instalaciones sí hay que alquilarlas y eso, pero luego solo se está cobrando en el tenis ahora mismo, en el club sí se están pagando, pero en los demás... En el fútbol todo gratis, ¿no? Todo gratis. Y eres consciente de que hay un montón de escuelas deportivas de la provincia que se paga una pasta al año para la inscripción del niño. Sí, ¿eh? sí, lo sabemos. Y incluso hemos pensado pedirle algo a los niños porque ya no podemos mantener a tantos niños. ¿Cómo pedirle algo? Vamos, alguna inscripción o algo a... Una pequeña cuota, ¿no? Para que... Claro. Porque esto, alcalde, es muy costoso mantener en un pueblo tan pequeño. No. ¿No es costoso? No. Esto está funcionando a través de dos patronatos, patronato de cultura y patronato de deporte. Y cada uno tiene una asignación económica dentro del presupuesto. Pero yo creo que la rentabilidad social, como he explicado antes, que se obtiene, yo creo que sobrepasa mucho el presupuesto que le dedicamos. Yo creo que fundamentalmente, como hemos dicho antes, lo más importante es el trabajo de personas anónimas y personas que calladamente y diariamente se ocupan, como ha dicho antes... Monitores que hacen trabajo desinteresado, ¿no? Sí, monitores que no cobran nada, prácticamente no cobran nada, y sobre todo personas responsables de la organización de los clubes, como en el club de fútbol, como en el club de tenis, como en el club de ciclismo y otros, pues que dedican su tiempo libre para dar a la sociedad lo que yo creo que deberíamos de hacer. Yo creo que si hay algo importante que estamos haciendo es organizando la sociedad civil. Y porque, como decía antes, en un pueblo tan pequeño, si todo eso lo tuviéramos que hacer a base de dinero, sería imposible de hacerlo. Pero yo creo que, como ha dicho también antes Miguel Ángel, una de las cosas más importantes que estamos haciendo es trabajando con la gente. Y en eso y en todos los demás sectores, como decía antes, pues... Es muy importante la participación de la gente. Sin participación, desde luego, no se obtiene mucho resultado, no se puede hacer nada. ¿Y Eva, te han recortado mucho el presupuesto de fiestas o no? Pues sí, un poquillo, sí. No había más remedio. Pero bueno, con imaginación y mucho trabajo, esto va a salir bastante bien. Sí. Porque otros años se hablaba de presupuestos de festejos, y bueno, una barbaridad. Y resulta que ahora te estás encontrando con un montón de ayuntamientos que han disminuido en un 40, en un 50, en un 60% del presupuesto de festejo y hacen lo mismo. Y digo, antes alguien se lo estaba llevando crudo, ¿eh? Bueno, no sé. No sé quién. Si el que no venía, creo, vamos, no. Los artistas o no sé quién, no. Pero digo, bueno. Bueno, la verdad es que
pedimos muchos presupuestos, ¿eh? La comisión de festejos para hacer alguna actividad, alguna orquesta que vaya a venir, muchísimos presupuestos. Pero es lo que hay que hacer, ¿eh? Claro, claro. Y así, pues la verdad es que sí que te ahorras, sí. Porque el hecho de pedir, oye, dame presupuesto, yo creo que ya empiezan a bajarse. Dicen, estos están buscando ya por otro sitio. Y sí, pero vamos, que con trabajo e imaginación, la verdad que puede hacer una fiesta muy bonita para todo el mundo. Y, hombre, vamos, austera. Austera. Sí. Muy bien, pues estamos ya terminando este programa. Sí me gustaría hacer un repasico a cómo proyectáis el futuro de vuestro pueblo. No sé, ¿qué proyectos tenéis así en mente? Le pregunto ya a los dos socios del equipo de gobierno, ¿eh? ¿Qué cosas tenéis así para el futuro más inmediato? Sí, lo que más nos preocupa es el trabajo, ¿eh? Entonces, hoy difícilmente, antes en otro momento, pues ofertabas terrenos, por ejemplo, en un polígono industrial y te venían. Te la quitaban de las manos. Te la quitaban de las manos. Hoy desgraciadamente no es eso. Entonces, como decía antes la concejala Eva, pues estamos echando la imaginación. Estamos trabajando en el sector del aceite, que es muy importante, como en esa comisión que he dicho que hemos formado. Uh-huh. Entonces vamos a ponerla en funcionamiento y vamos a intentar de trabajar con las cooperativas para sacar el mayor rendimiento posible a nuestro producto estrella, que es el producto estrella de toda la provincia, que es el aceite. Estamos ahora mismo, hay un proyecto de una instalación de una fábrica de embutido, que el embutido en Villalgordo, sobre todo ese famoso chorizo de Villalgordo, desgraciadamente no se ha industrializado y no se ha comercializado. Entonces hay un señor, que no es de aquí, del pueblo precisamente, es de la comarca, pero está fuera, está en Alicante, pero se ha interesado y entonces está a través precisamente de la asociación y de CADE y de ALLA, está solicitando, pues ha presentado ya el proyecto para las subvenciones pertinentes. En fin, ese es un poco lo que queremos dinamizar, y de cara al futuro próximo, que será a partir del otoño, queremos hacer un consejo de participación económico social para aunar todas las fuerzas que tenemos aquí, y lo mismo que en otros apartados y en otros sectores de la sociedad, como estamos diciendo, pues se están viendo resultados cuando se está trabajando y cuando se lleva mucho tiempo trabajando. Pues yo creo que en este aspecto, en el aspecto laboral también, eso es lo que más nos preocupa. Luego hay proyectos muy concretos, pues que queremos sacarlo adelante. Tenemos una residencia medio construir, que es una lástima que esté en la situación que está, pero estamos buscando financiación y está resultando muy difícil porque ya sabemos cómo están las administraciones públicas. Sí, la Junta de Andalucía dice que ya no quiere saber nada y los privados dicen que si no hay apoyo institucional, pues tampoco hay nada. Exactamente. No, y aparte ahora mismo que la Junta de Andalucía pues tiene cerrado el grifo para el tema de los, por ejemplo, en temas de residencia. Con lo cual, es verdad que es un proyecto que no vamos a cejar y que vamos a trabajar mucho, pero que vamos, desde luego, por nosotros nos va a quedar. Lo que ocurre es que yo luego no me diga nadie que he dicho que se va a hacer. Lo que estoy diciendo es que vamos a trabajar. Que vamos a trabajar, porque no están las cosas fáciles. Bueno, eso y en otros aspectos. Por ejemplo, aquí tenemos un proyecto de canalización de unas aguas pluviales que cuando llueve torrencialmente, este paseo donde estamos no podríamos estar porque seguramente estaríamos ya en el Guadalquivir en ese momento. Sí. Entonces estamos conduciendo esa agua, ya lo hemos iniciado. En fin, hay proyectos, no faltan. No, en la legislatura pasada fue la legislatura, o las pasadas, la legislatura del ladrillo, de las obras, y ahora yo creo que viene ahora a ser, Miguel Ángel, la legislatura de las personas, ¿no? Sí, vamos a ver, porque hemos estado pendientes del cemento y de la arena y ahora nos hemos dejado a un lado a las personas, ¿no? Sí, la verdad es que muchas veces nos hemos cegado con el tema de la construcción. La verdad es que sí, que nosotros vamos a seguir un poco en la política que estábamos hablando de potenciar a las personas, y es lo que estamos diciendo, que si es más fácil y más sencillo contratar a algo que venga de fuera y te hagas tu actuación, al final me ahogo, tengo el gallillo. Pero que nosotros vamos a seguir potenciando eso, las escuelas municipales, y para que vayan ellos desarrollando su actividad. Sus actividades. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. ¿Alguna cosilla más que no hayamos apuntado? Alcalde, concejales. Hombre, yo aprovecho pues para decirle a la gente que nos está oyendo y que nos está viendo, pues que este es un pueblo acogedor, que es una fiesta modesta, pero es una fiesta donde la convivencia está por encima de todo, que nunca hay problema de nada, y entonces pues lo que hago es una invitación pues para que nos visiten, para que estén con nosotros estos días,
y nada más. Pues yo creo que la cosa va a salir bien, porque la comisión de fiestas, aprovecho también para agradecérselo, ha trabajado mucho y duro, y yo creo que ahora vamos a recoger el fruto, y el fruto es pues echar unos días distendidos y descansar un poco del año complicado, en el sentido de que hemos trabajado muy duro para sacar esto para adelante. Muy bien, pues recuerden, aquí tengo el programa de fiestas, Ferias y Fiestas de Santiago, en honor al Cristo de la Salud, en Villargordo, municipio, localidad de Villatorres, donde ustedes pueden venir en estos días hasta el próximo 28 de julio y seguramente un buen rato de charla con esta gente tan acogedora no les va a faltar. Así es que acérquense, nosotros los de Multimedia Jiennense y 10 Televisión hemos querido estar hoy también aquí en Villargordo para compartir la alegría de las ferias y fiestas. Watch them bloom for me and you.